Rodríguez. Tengo 8 años. Yo vengo a la iglesia. Yo he aprendido que Dios me ama. Hola, yo me llamo Iker. Tengo 7 años. Vivo aquí en Lobras y me gusta venir al templo. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso. No hay nada que no pueda hacer. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Los montes son suyos, los mares son suyos, los ríos son suyos también. Los montes son suyos, los mares son suyos, los ríos son suyos también. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Isaías 61. Nuestro pacto. Sabiendo que la gente que está a mi alrededor anda en tinieblas, yo deseo dar especial atención a los mandatos del Señor Jesús. Por eso, prometo fidelidad a Él y a su iglesia y a sus actividades. Me esforzaré con la ayuda de Dios para permanecer en Él por medio de la oración. Crecer en sabiduría por medio del estudio de la Biblia. Adornar mi vida con buenas obras. Practicar la mayordomía de mi tiempo, mi dinero y mis talentos, y cumplir con todo lo que de mí demanda la gran comisión. Yo me llamo Mónica, tengo 13 años, vengo a la misión Estrella de Belén en Novlasis desde los 5 años. Lo que he aprendido es que Dios me ama. Me llamo Ángeles, tengo 14 años. Vengo a la misión de Estrella de Belén en Novlasi desde que tenía 7 años. Lo que he aprendido es que Jesús es nuestro Salvador. Hola, me llamo Anaí, tengo 13 años, vengo de la escuelita desde que tengo 12 años. Fui a la clase de computación y ahora estoy con el auxiliar de niñas con la hermana Nene. Texto lema de los embajadores del rey. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, según los Corintios 5:20. Pacto de la orden de los embajadores del rey. Prometo vivir una vida digna del nombre de nuestra orden, guardar mis labios de mentira y de lenguaje obsceno, conservar mi cuerpo limpio para poder ser más útil, estudiar las vidas de los nobles embajadores escritas en la palabra de Dios y en las historias misioneras, dar todo lo que pueda para el sostenimiento de las misiones y
fidelidad a Jesucristo. Pues mi deseo es vivir por Él y servirle siempre. Por lo mismo, viviré una vida pura, diré siempre la verdad, remediaré la injusticia, seré a Cristo el Rey. Si no lo hago así, ¿pagaré así? Hola, yo soy Omar, tengo 16 años, vengo a la Iglesia Estrella Belén de Novlasis y desde que tenía 10 años y algo que he aprendido es a respetar a mi mamá y a los demás. Hola, soy José, tengo 9 años, vengo aquí los domingos a los Embajadores del Rey y lo que me han enseñado es a ser obediente. Hola, soy Maribel, vengo todos los domingos a la misión, aquí a la Estrella de Belén, a la clase con todos los adultos. Hola, soy Paloma, vengo todos los domingos a la clase de Estrella de Belén con la clase de los adultos. Hola, mi nombre es Mari, tengo 2 niños, ellos asisten los sábados a los cursos remediales para aprender aprender a leer y a escribir. También los domingos asistimos los 3, yo a las clases de los adultos y ellos a los departamentos de aquí de la misión de Estrella de Belén en Campo Novlasis. Somos la familia Molina Silva, venimos aquí a la misión de Estrella de Belén. Pues hemos aprendido muchas cosas aquí junto con mis familias y mis hijos. Le he enseñado valores y principios a mis niños. Y asistimos aquí los domingos a los varones y ellos asisten a los salones de sus clases con su maestro.